Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su servidor Edwin Escobar. Por ahí unos días atrás prometí que iba a subir un video de un tutorial de cómo es que yo edito en la aplicación InShot a través de mi celular. Es un TCL 20L, es, digamos, gama alta, es gama media. Pero por ahí me estaban preguntando que con qué edito mis videos, qué herramienta ocupo. Pues ocupamos la herramienta, vamos a abrirla, es esta, se llama InShot. La ventaja de esta herramienta es que al comprarla te da más opciones para poder editar, te da más herramientas, es un poquito más amplio. Y ahí abrimos, otra de las ventajas es que te guarda lo que son los videos que has editado anteriormente, por si querés agregarles un poquito. Ahí me... Para iniciar nos vamos a ir a nuevo. Aquí vamos a escoger los videos que vamos a editar. Digamos un ejemplo. Tenemos varios ahí que agarrar. Este ejemplo, digamos, vamos a ocupar este para la entrada, que es el fondo del muelle. Pues muelle viejo. Vamos a irnos, quiero que empiece con algo diferente, le vamos a donde dice filtro, le damos ahí. Luego donde dice efectos, yo por lo general siempre inicio con lo que es un efecto de película. Puedes usar este, quiero ver qué más, puedes... Yo el que ocupo es este, el siguiente. Aquí le podemos dar el tiempo que queremos que se tarde el efecto. Ahí podemos ver. Y lo iniciamos así, más o menos. Yo le voy a dar nada más lo básico. Ustedes ahí después van a irle, pues, encontrando más funciones, más herramientas. Solo les voy a dar una idea. Posteriormente vamos a agregar otra imagen. Digamos, por ejemplo, esta. Venimos desde a lo que hago, que corro hasta donde de donde quiero que inicie. Digamos, desde ahí quiero que inicie, corto, con este se corta y le damos, tocamos lo que no vamos a ocupar, le damos eliminar. Luego aquí vamos a buscar las transiciones. Yo ocupo este, o podemos ocupar este, ahí como al gusto del cliente. Digamos ese, vamos a dar más tiempo para que la transición trabaje. Pero me dice, pero fíjense que los colores no me gustan. Pausamos, cortamos, solo vamos a ocupar esa parte. Venimos acá, nos vamos a ir a filtro. Luego en filtros vamos a buscar, por lo general yo utilizo el filtro fila número 1, que es este. Si ustedes sienten que está, tiene mucho brillo, le pueden regular acá. Yo lo dejo por lo menos un 80%, 70%, depende. Ahí podemos ver ya lo que es el cambio. Pero vienen varios y me dicen, hey, pero yo he visto que pones por ahí para suscribirte a tu canal. Bueno, vamos a ir donde dice PIP. De ahí yo me voy a materiales y escojo lo que es la pantalla verde. Vamos a usar la función de croma. Aquí lo podemos observar. Usamos croma y movemos a este lado. Pues corremos y lo que hacemos es ajustar a donde queremos que inicie. Sería en esa parte. Digamos, ya tenemos ahí. Le vamos a dar que está bien. Luego yo por lo general le pongo el texto, que es este. Ya lo tengo solo de agarrar. Y lo ajusto. Lo mantenemos presionado y ajustamos a donde queremos que vaya. De ahí, para que la letra entre con efecto, nos vamos a ir aquí donde está el puntito que sube y baja, que sería este. Pues hay varias opciones. Por lo menos este, el que he estado usando últimamente. Aquí le damos el tiempo que queremos también, igual que se tarde. Le damos que está bien y luego
estiramos hasta donde queremos que llegue, se mantiene presionado y se jala. Ahí, si se fijan, tapa lo que es la mano donde da el clic. Vamos a mantener presionada la imagen, sería la imagen de del texto, y lo soltamos. Vamos a volver a ver qué tal quedó. Ya quedó bien, ahí lo dejamos. Pues de ahí me van a decir que, y para ponerle el logo, ¿cómo hace? Para ponerle el logo nos vamos a ir a lo que es donde dice adhesivo. Yo ya lo tengo, solo de agregar le damos acá en adhesivo. Y luego acá donde está la imagen, sería la segunda. Aquí busco yo lo que quiero poner, ahí está. Queremos ahí, mantenemos presionado donde está en una esquina, la parte inferior derecha. Ahí le damos el tamaño y mantenemos presionada la imagen y corremos donde queremos el logo. Digamos, yo lo quiero ahí. Le damos a que está bien. Luego nos vamos a ir a edición. En edición nuevamente el círculo que sube y baja para ver cómo queremos que salga. Si queremos que salga acá o queremos que el logo también no se mantenga fijo, no, que con movimiento tocamos por este lado y ahí van a ver ustedes que está con movimiento lo que es el logo. Ahí vamos viendo varios. Ahí al gusto del cliente, pero yo por lo general lo dejo que aparezca o que salga de esta manera. Le damos el tiempo que queremos. Sería este el tiempo, yo lo topo, le damos acá. Luego, para que el logo esté en todo el video, nos vamos a ir a esta esquina. Ahí dice final de video o final del clip. Le vamos a dar final del video. Pero nos dice que está obstruido. Entonces lo que hacemos es mantener presionado y subimos a la siguiente capa. Ahí le vamos a dar nuevamente al final. Nos vamos hasta el final del video. Final del video. Y más o menos quedaría así. Son técnicas de las que yo les estoy dando. Ahí ustedes posteriormente pues van a encontrarle más funciones. Yo solamente una pequeña idea de cómo se edita. Como les repito, ahí ustedes van a irle hallando. Lo que sí les recomiendo es que compren la aplicación para que tengan más herramientas para poder trabajar. Ahí más o menos quedaría así. Pero ahí me va a decir, y para agregarle música, ¿cómo hago? Por lo general yo aquí de corto, para finalizar el video, le doy acá, me voy a filtros, otra vez a efectos, que es la primera que está a mano izquierda. Yo le doy desvanecer, le pongo en negro, le damos el tiempo y cuando finalice el video quedaría de esta forma. Para agregar música nos vamos a ir por este lado, le damos pista, mi música, yo ya tengo varios aquí, que son parte de los que yo uso. Ahí podemos ver, le pongo pausa y digamos si aquí quiero agregarle ya mi voz para lo que son los reportajes, digamos un ejemplo. Le voy a agregar en este momento lo que estoy haciendo y nos vamos al micrófono y le damos ahí, esperamos. Ahí cancelamos. Aquí tocamos, le damos acá al rojo porque es la grabación, le damos editar. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Estamos en un tutorial más de lo que es InShot para los que quieren. Después del caso que se escuchan gallos y toda la cuestión, pero lo estamos haciendo afuera de la casa porque mucho calor. Bueno, ahí corto nuevamente y aquí lo que hago es bajarle a la pista para que no quede mucho fondo. Ahí le dejo yo por lo menos unos 20, 30, lo dejamos a 30, ejemplo, y de ahí saldría de esta manera. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Estamos en un tutorial más de lo que es InShot para los que quieren aprender a editar de una forma fácil y rápida.
Es así como quedaría parte del video. Vamos a cortar y cerramos el video. Le damos nuevamente acá y aquí para que la canción vaya, el tema vaya bajando poquito. Así es como quedaría. Así que les invito para que se suscriban a mi canal, le den like a mis videos, compartan. Y pues que podamos llegar a los primeros 1000. Esa es la meta, llegar a los primeros 1000 suscriptores. Espero les sirva lo poquito que les he demostrado. Nada más es un avance. Ustedes van a encontrarle muchas más herramientas en el transcurso del tiempo. Es darle la para guardar, sería guardar. Yo siempre lo guardo a 1080 por 30 fotogramas por segundo. Usted lo puede poner a 4K si quiere. Aquí está para ponerle, para que usted lo pueda pasar a 4K. No me acuerdo dónde es que está. Pero sí, lo puede poner a 4K, lo puede darle, digamos, 60 fotogramas, 50. Ahí el gusto del cliente, pero yo para que no quede muy pesado lo hago de esta manera. Ahora sí, bendiciones y suscríbanse a mi canal, le damos a guardar.